Es un chico, niño. Así que, en nombre de los representantes del pueblo de la ciudad de Buenos Aires, el autor del proyecto, el diputado Fabio Lastella, la compañera diputada, la García Piñón, hace entrega de diploma. Unos meses más, a fin del 75, una comisión, se hace una gran reunión porque se estaba por organizar la primera asamblea permanente por los derechos humanos. Todavía no se había formado y nos citan imprevistamente a Pipo y a mí a una gran reunión en la facultad de la calle Camacuá. Y ahí nos designan como delegados de los familiares de detenidos que estaban en distintas cárceles, como miembros de esa primera comisión de la Asamblea Permanente que se empezó a funcionar en la Asociación de Psicólogos, en la calle Saavedra. Después pasamos a la calle Paraguay. Y ahí estaba Fermín Mione, estaba Luis Zamora, Parrilli, el doctor Cárcel, ¿cómo se llama? Corte McDonald, me voy a acordar, el doctor Galetti, que yo quisiera no olvidar nunca. Doctor Pachí, el doctor Zamora ya dirige, y Alfredo Bravo. Yo me acuerdo. El doctor Brocken, que también es un humano salud. ¿Por qué estuvimos ahí? Que casi me olvido. Nos recomiendan para ir a esa comisión de la asamblea. Yo voy a dar solamente los fue la paraguaya y la negra. No sé si ustedes se acuerdan quiénes son la paraguaya y quién es la negra, de la cual mi corazón rebosa solamente de hablar. Es la mamá de Cariaga y la compañera de Bravo en ese momento. Así que para ellos es grato. Y en Rawson, Pipo era casi el promotor. Terminaban las reuniones, nosotros teníamos 7 días de visita en Rawson. Yo iba a visitar ahí a Elizalde, al doctor Elizalde, y salíamos y hacíamos en el Hotel Provincial siempre las reuniones para determinar qué hacíamos con los presos. Esas reuniones donde se juntaban todos los familiares de todo el país. Eran 7 días de reuniones permanentes. Cada vez que íbamos a la Rawson, siempre, no ponemos bien que visitábamos, pero visitamos un peleado en Río Negro y siempre quisimos, yo siempre quise conocer a don Hipólito Solari Irigoyen.
recién hoy lo puedo expresar. Muchas gracias. Gracias por todo lo que hice. Les agradezco a todos. En Rawson salíamos, eran 7 días. Cada visita eran 7 días de reuniones y reuniones y reuniones con todos los familiares de todo el país. Pipo siempre estaba ahí. Yo me llevo, para como testimonio de mi vida, un orgullo grande. Haber conocido a los presos políticos, presos y presas políticas. Eso lo llevo en mi corazón y con eso me lo llevo a la muerte. Y el otro orgullo y el honor que tuve es ser amigo de Federico Pipo, que espero que le comunique que sea amigo tuyo. Un beso grande. Felicidades. Lo cierto es que yo con Pipo hemos tenido encuentros así periódicos en ocasión de distintas actividades vinculadas con la lucha por los derechos humanos y también en particular las que se han referido a la lucha por la paz, a la solución negociada de los conflictos en Centroamérica, que, de los cuales se conoce poco de Pipo, eso me pareció importante, y digo, no está tanto en la memoria y ni siquiera en la biografía aparece claramente. Él ha jugado un papel muy importante. La invitación de la que he sido objeto y me ha hecho revivir muchas cosas. A Pipo lo conocí en el CES cuando yo era jovencita. Empezaba a hacer mis primeras armas en derechos humanos. Y Pipo ya venía con una larga trayectoria. Yo sé que hay poco tiempo, que somos muchos para hablar, o sea, me he hecho un apunte, porque quiero decir algunas cosas de Pipo. Cualquiera que haya recorrido solamente su trayectoria comprobará un decidido compromiso con la justicia, la memoria, la verdad, esos tres factores que son tan íntimos al reclamo de respeto a los derechos humanos. Buenas tardes, muchas gracias. Para mí también, como para los que me precedieron en el uso de la palabra, es un verdadero honor compartir este acto de homenaje a Pipo. Hablar de Federico Westerkamp, Pipo, siempre para todos nosotros, en el marco de este justo acto, es hablar de un reconocimiento de esos que representan la trayectoria de hombres ilustres que hicieron confluir en su devenir cotidiano la pasión por el conocimiento y la elección de una conducta de vida acorde con los valores propios de quienes aprehenden la realidad desde una mirada profunda y escrutadora. Lleno de significado en la persona del doctor Westerkamp. Y como Asamblea Permanente por los Derechos Humanos tenemos que también mirar un poco nuestra historia y dar gracias a la Liga Argentina por los Derechos Humanos que nos acogió también en aquellos años tan difíciles, a la Casa de Nazaret, donde hubo una reunión previa, digamos así, en diciembre de 1975, a la Iglesia Metodista, que fue también un lugar de alojamiento, digamos así, para la Asamblea Permanente.
¿Qué hago con los papeles? Buenas noches a todos. Gracias por venir. Me es difícil esta tarea. Explicar por qué le debemos un reconocimiento. Porque son tantas las cosas. Yo miraba en su oficina, en su escritorio, los papeles de él, y la verdad es que queda pasmada, porque hay contribuciones en todas las áreas en las que se te ocurra. Tenés en la ecología, tenés en el rubro nuclear, tenés en el rubro de derechos humanos, tenés en el rubro científico, tenés en el rubro de política científica, tenés en el rubro de escribir los libros que, de ciencia que se dedicó a escribir, hacer el reporte de la historia de la física en la Argentina. Uno se queda... La verdad que yo pensaba, digo, ¿cómo va a ser la historia de organizar toda esta papelería que deja Pipo impresionante, que es toda una historia? Y me es difícil porque, claro, tengo que hablar de mi padre. Estoy emocionado. Tengo que decir que él es un hombre como cualquiera. Y que tiene virtudes y defectos. Sus defectos como padre son virtudes como ser social, como hombre que contribuye al desarrollo social, como hombre científico. Vive en dos planos: uno diferente al que cubre todos los mortales, un plano superior que es el que necesita él para hacer ciencia, desprenderse de la realidad. El otro plano, o sea, que estamos sometidos todos a todos los avatares de la vida social cotidiana, y había un orador que iba a venir a contar una anécdota, era el profesor Juan Carlos Paz, que fue decano hasta el año pasado de la Facultad de Ciencias Exactas. Él contó, creo que lo hizo también por internet en alguna parte, que en una época del año 78, donde él se empezó a estudiar, conoció a Pipo, y en esa época era muy dura la represión en las facultades. Para entrar a las facultades te pedían la libreta universitaria, te revisaban los bolsos, y había todo un ambiente de miedo. Dice, hasta a los profesores les teníamos miedo. Y en esa época conocieron a Pipo y se animaron a pensar de editar una revista que se llamaba Interacción. ¿Y qué piensan que hizo Pipo ustedes con esa revista? Como no la podían entrar a la facultad, Pipo se transformó en subversivo. Sí, empezó a entrar la revista Interacción a la facultad para los estudiantes. Eso lo contaba el doctor Juan Pablo Paz. De modo que ustedes ven cómo Pipo va cambiando. Ese Pipo del año 66, que estuvo con Onganía, porque honestamente pensaba que eso podía servir, pero después fue cambiando, y cambió y hizo toda una evolución política, y puso todo patas para arriba. Luchó contra su propia historia familiar y su propia historia de todo el profesorado que lo rodeaba. Yo pienso que es una transformación importante la que hizo. Yo le daría, por solo esa transformación le daría ya toda la vida.
hablar, que vengan y hablen, pero prefiero dejarle el lugar a los chicos que van a cantar, que los diviertan a todos y nos hagan pasar un lindo. Hola a todas y a todos. Realmente te doy un abrazo muy fuerte de parte de todas las madres de Plaza de Mayo, niña fundadora, querido Pipo. Qué estupenda idea que tuviste, Fabio. Sinceramente, te felicito de hacer este justo reconocimiento a nuestro querido Pipo. Y en vida es muy importante que los reconocimientos se usaran en vida, porque después, claro, se dice qué bueno que era o qué buena que era. No, esto es importante porque, como en este caso, Pipo, podés compartir con tanta gente que te quiere, podés compartir ese cariño que permanentemente estás recibiendo. Sinceramente, pensando en esa larga trayectoria que has tenido, qué maravilla, ¿no? Físico. Y te casaste con otra también estupenda, tu querida Angelita, ¿no es cierto? Un físico de primera. Ella, una doctora en química, que ni te cuento. Como dirían los jóvenes, que dos ocho se juntaron, ¿eh? Qué maravilla. Todo lo que han dado, no solo la Argentina, sino al mundo, al estado. Y también solo quiero saludar a Matías Muestra, que es mi nieto, y obtener el abuelo que viene con las pelotas así. Así que. Yeah.
con vida nos queremos, con vida nos se va, con vida nos queremos, con vida nos se va. Imposible un mejor cierre para este acto que con quiero retruco de esta forma. Y así entonces agradecemos la presencia de todas y de todos, el haber sido testigos de esta declaración de personalidades.